Vai. Bah, ya estuvo, no, ya lo puse. Va, pero y el otro, yo digo el overlay. El overlay de Peaky Vance. Eso todavía no lo puedo. Es que fíjate que. Ya, a ver. Lo que pasa es que ahorita todavía no lo he configurado bien porque el lobby más. Me queda bien raro. Lo voy a tener que hacer on the goma. O sea, porque no lo agarra completo, sino que lo agarra más pequeño. No sé por qué. ¿Cómo así, man? Ya, a ver. O sea, cuando lo. Ponele. Ya te voy a enseñar para que veas. Mira cómo agarra el ¿cómo se llama? El lobby, ma, entonces, y no lo agarra pantalla completa, ma. Más o menos ahí quedaría. Ah, pero va, pero que lo veo normal, ma. O sea, sí queda bien, o sea, sí está bien. Pero lo que pasa es que lo que tenés que mover es a la hora cuando ya salga. Sí, por eso, pero ahorita hay que esperar. Ya va a ser bien, man. Lo voy a tratar de moverlo rápido. Ajá, recuerda que el cliente es el. Yo porque no quería que lo hicieran. ¿El stream? No, esa imagen que ves. Que tenías el del. Ya lo quité, man. Ahorita solo quiero ver algo. Mira, más ahí solo que. Quisiéramos una rápida solo para que lo pongas. ¿Crees vos? Una custom, sí. Ahorita ya está, ya está up, man. ¿Cómo? ¿De qué? Sino que se salga solo Dreamer para hacer eso. Ajá, saliste vos, Dreamer, ya se ve. Y que después solo le dé efecto. Sí, ma, así, con todo. Que se ha probado igual, pero por el link. ¿Ah? Publicar el link ahorita. O que publicarlo vos, primero algo, no sé, en las dos páginas. ¿Qué pasó? Esa es la cabina. Che, quítate no. Eso. Sorry, esta es la cabina de stream. Y Omar. Pues sí, pero no habías venido. Vale, hoy sí ya estamos. Hombre, que sea ordenado, pues. Puedes publicar el stream, che, please. Voy. Ahí está. Buenas noches a todos, ¿qué tal es? Hola, don Josecillo.
Uy, así se ha llenado el TeamSpeak. Me llega, ¿no? Pues, claro. Vaya, ya ahorita comparto. Ahorita ya publicaron el link. Sí. Ahorita lo publico yo. Oh, qué OPS ve la imagen. Déjame decirlo, qué OPS, mira la imagen. La del match. Ah. Ellos están streameando. Sí. Estás en vivo. Ahorita publica el link. Ah, pues yo me voy. Dale. Perdón, adiós. User left your channel. Hola. José, ¿no se te mete la voz? Hola. Ahí había el stream, sí, o no. Ahorita lo estoy publicando ya. Y se escucha la música, che. O sea, los niveles, así. ¿Qué onda? Sí, se escucha bien. Va. Solo que creo que la voz. Ya se mira la imagen todo. Esa del match, quítalo cuando ya empiezo. O sea, sí, obvio, man. Solo déjenme entrar, por favor. Ahorita entro. ¿A dónde? A la partida. No cabes, no cabes. Te digo, ¿por qué no? Porque uno de ellos no se ha puesto en nada y no puede entrar. O sea, no, está en espectador. Espérame. Ah, pues decirle que digan a ese que se salga. Que se quede. Shoot. Listo, publicado. Pero igual cuando entre Omar, no va a poder porque va a decir que está. Pero si entra. Si me pasa espectador, sí, sí va a poder entrar. Pero igual no se puede, se tiene que salir. O sea, ahorita tiene que salirse. De ahí, ajá, que vuelve cuando yo me meta, que él entra. Y volver a entrar. Stay alive. Eso, buena bicho, ya puedes. Déjame meto ordenado al team. No entiendo. Ay, Dios mío. Caramba. La carita del que puso Al en el chat. Ah. Listo, anunciado. Ya está el stream. Ahorita. Sí, ya está anunciado el stream. Pero ¿de qué sirve? Si de todas formas... va. ¿Ah? Nada. Mira, maestro, ya no la sale ahorita. Soy yo, a mí se me ha bugueado todo. Trata de unirte, chas, ahorita. Tal vez te mete como espectador. Y si no, ni modo, ma, GG. No, me meto como espectador, que uno de ellos se salga. El último de ellos que se salga. No, no, el último de cualquiera de los dos. Nah, no me deja. Me avisas. Ok. Los jueces ya están en su sala también. Espera. Mira qué bonito se ve. Va, unite ya. Ahorita.
Bueno, aquí estamos ya a empezar. No queda cabal, ma. No quedó cabal, José. Tenés que mover el diente, lo tenés que hacer más grande. ¿Quién lo puede hacer más grande, ma? Ahí está. Bueno, o más pequeño. Más eso lo tenés que hacer más pequeño, más. El cliente, no la imagen. Lol. Ahí está, mira. Hoy sí lo logras poner bien. Calidad, papá. Te temblaba la mano, madre mía. Un poquitito, hay disculpen el que él es el Parkinson, loco. ¿Tu Parkinson? Sí, weón. Bueno. El Parkinson. Bueno, como podemos ver ya, ambos equipos terminaron de hacer sus bans respectivos por parte del equipo de Dragon... Dragon Rage Gaming. Tuvieron Rek'Sai, Ahri y Pantheon. Y por parte del equipo de Pupusas Gaming, Jarvan Cuarto, Morgana y Rumble. Así es, ya vemos que todo está bien bonito en el stream, se ve. Se ve bien, ya la gente empieza a entrar al chat también. Y... Ya vemos los primeros pick. Tenemos a Zona por parte del equipo de Dragon Rage Gaming. Y por parte del equipo de Pupusas tenemos a Thresh y a Renekton. Uno dos dicen que se, no sé si solo soy yo o se suena un poquito suave, se escucha. A ver, vamos a preguntar. ¿Quiénes se escuchan suave para subirles el volumen un poquito? En teoría yo. Es que vos hablas muy suave, loco. ¿Habla? Yo no hablo suave, hombre. Vaya, te sube el volumen. Ey, suave. Dale. Te sube el volumen. Habla, José, porfa. Hola. Va, hablale. Hola. ¿Otra vez habla? Va, a todos les sube volumen ahí. Chief Hitman dice, y por el momento solo 24 personas mostrando su apoyo a la Liga Salvadoreña. Es por eso que necesitamos que nos ayuden a compartir el stream para que se empiecen a agregar más personas. Ah, pues sí, dame. Bueno, ahorita. Bueno, ya podemos ver de que casi han completado los picks del equipo de Dragon Rage Gaming. Así es, vamos a ver, voy a probar yo con el micrófono. Voy a darle un poquito de volumen. Dale. Bueno, de hecho ya te subí bastante de volumen.
Hola, a ver si no se quejan de que me escucho muy suave o muy fuerte. Acordate que hay delay en el stream, che. Sí, así. Sí, porque sí, lo tengo bien alto el nivel. O sea, ya te puse a... Bueno, a vos te he puesto más que todos los demás, de hecho. Uy. Bueno, ya tenemos los picks. Hablar, no sé, algún análisis, Ale y Dreamer, que son los encargados de esa... Más que nada en esa posición. No sé, ¿qué nos puede decir Ale? ¿Cómo ves la composición? Pues, si fijas, el equipo de la izquierda de Dragon Rage, ¿verdad? Sí, efectivamente. La composición de Dragon Rage Gaming tiene un fuerte engage con la jungla, que es Vi. Igual cuando Gnar se puede transformar en Mega Gnar y usar su ulti, entonces tienen bastante CC y para borrar a alguien muy rápido. Efectivamente. Igual el otro equipo con Zayn, tienen, ambos son equipos de All-In. Pero quizás podría tener la ventaja el equipo de Pupusas Gaming, puede ser por el AOE que manejan casi todos sus campeones. O sea, con el ulti de Jinx, Fizz. Pero fíjate que también hay que tener algo en cuenta, que tiene un Malzahar y puede que si Malzahar utiliza su ultimate rápidamente sobre Fizz, pues básicamente está mitigando bastante daño. Y eso permitiría que le hicieran, o sea, al momento de mantenerlo ahí con su ultimate, podría permitir a Caitlyn hacerle todo el daño para matar a Fizz. Sí, pero acuérdate que también la idea es que Sion y Rennet sean el front lane y no dejar que eso suceda. Porque se supone que Fizz como asesino debería entrar ya cuando la front lane esté bien posicionada. Vamos a poner un poquito de música mientras esperamos el delay. Creo que... Que va bueno. A depender mucho de cómo salgan de las líneas ambos equipos. Sí. Y la verdad, fíjate que el equipo de Pupa Gaming tiene muy buena frontlane por Renekton y Zion. Sí. O sea, como Fizz se va a estar tirando a la backline, puede tener bastante protección como para poder salir después de eso. Así que habría que ver cómo usa bien el ulti Malzahar para dejar out a uno de ellos. Y también ver qué también hacen su trabajo, ya sea Gnar y Vi en la backline de la composición de Pupusa Gaming. De hecho, lo bueno que tiene Dragon Rage Gaming, que quizás si ellos se ven que están perdiendo teamfights o cosas así, pues la ventaja del ulti de Malzahar puede ser un catch que pueden hacer dentro de la jungla enemiga. Fíjate, sí, acordamos también que Fizz tiene que ser súper cuidadoso a la hora de entrar, porque si entra y va y le tira el ulti, puede que lo pongan one shotear, e incluso Malzahar lo puede agarrar con el ulti, pues. Entonces tiene que ser bien cuidadoso desde dónde está entrando Fizz para poder matar a Lady Carry. También, fíjate que está, me parece primero curioso ver un Malzahar en la liga, porque en el torneo, porque realmente Malzahar es un campeón que muchos decidan tomar. Y me están comentando de que ahorita en los tiers está en tier 1 Malzahar. Está a parecer de los más fuertes en estos parches. Es que el ulti de Malzahar prácticamente deja inútil a uno. Entonces eso es lo que debe aprovechar el equipo con Malzahar. Bueno, ya vamos a la pantalla de carga. Los voy a mantener un ratito ya con la primera imagen en lo que arreglo unos cuantos detalles. Bueno, ahí estamos. Recordemos de que esta es ya la inauguración del torneo Aspirantes 2015. En este momento, Dragon Rage Gaming en contra de Pupusas Gaming Power.
Supongo que así es como están ordenadas ahorita, ¿no? Sí. Así es, este equipo, este juego se va a transmitir debido a las votaciones que se pusieron y prefirieron, y la mayoría, o sea, la mayor parte, la mayor cantidad de votos los obtuvo este que vamos a transmitir. Esperamos un gran duelo, la verdad. Y con los campeones elegidos creo que va a ser un juego bastante interesante. Sí, sí, sí. Veo, escuchándoles a todos ustedes, dos composiciones bastante interesantes, con bastante control de masas de parte de ambos lados. Creo que está un poquito, la cantidad de control de masas creo que es mayor en el lado de Dragon Rage. No sé, ¿qué opinan ustedes? O un poquito más sostenida, quizás. Lo que... Sí, porque o sea, el ulti de Gnar igual zona, son ultis AOEs que pueden cambiar el rumbo de una teamfight. Y los ultis de Vi como de Malzahar pueden sostener cierto tiempo a un personaje, lo suficiente como para ejecutarle otro control de masa encima o para destruirlo. Más Malzahar. Bueno, ya estamos en la partida. Vamos a mover rápidamente. A ver. Ahí estamos. Mira, te pregunto desde ya. ¿Cuántos Zion en la jungla has visto en esta temporada? Realmente varios. Más que todos he visto en top y también se ven algunos en jungla, sinceramente. Pero siento que cuando los usan top, siento que el impacto que puede hacer en el juego es como más desde mid game, siento yo. O sea, desde cuando empieza a ser más tancoso. Entonces vamos a ver, yo siento que a ver qué tal le va en la jungla, como para ver qué tanto logra hacer su desempeño como tanque y poder sonear a la backline. Lo que me parece bastante curioso ahorita es cómo ha iniciado el Thresh. Empezó con unos ítems que realmente ya tenía bastante tiempo de no verse. Siento que planean ser una bot muy agresiva para poder sacar el oro necesario para Thresh, supongo. Sí, podría ser que podemos ver... Y quizás ver, también para aguantar el poke que puede hacer zonas. Va a ser bastante interesante este juego. Ya vemos todo el equipo de Dragon Rage ahí posicionados. ¡Uy! ¡Se quedó quieto! Creo que no. Turkus March no estaba en el... Probablemente estaba en Facebook. Probablemente estaba en Facebook. ¿Tú viendo el stream, cualquiera de los dos? Bueno, y empezó la partida. Ya estás muerto, compañero. Ya vemos ahí que le robaron la mejor azul a Zion. Sin embargo, Zion, no sé si se fijaron si Zion lo hizo solo o Renekton no estuvo ayudando. No, Renekton le ayudó. Renekton. Bueno, bueno, sí, ya se está moviendo Jinx. Se murió. Bueno, se murió entonces, sin hacer absolutamente nada. Ya tiene que aprovechar Malzahar con esa first blood. Gnar agarró la first blood. Oh, perdón, Gnar. Es que vi la asistencia, perdón. Gnar. Ve la asistencia que es más chiquito el cuadro. Ah, vos loco. Bueno, ya comenzamos la partida. Tenemos de momento la presión que está generando el carril inferior de parte de Dragon Rage.
Jinx no, como murió muy temprano, no empezó a almacenar oro para poder comprarse una segunda poción roja. Siempre anda una. La sentencia de muerte en el carril inferior no se lanza, Disturbed Killer. Sin embargo, a tiempo también Xiao Qiao reaccionando, mientras vemos a Mae Slayer intentando hacer un robo de azul. Ya apareció también Nara para ayudar a Vi, se quiere lanzar cerca, se acercó también Mazahar, intentando ahí evitar el robo de la mejor azul para que Zion pueda mantenerse mejor en partida. No sé por qué se tardó tanto en llegar. Por ahí estaba viendo que quieren que empecemos a castear como que si somos coreanos, loco. ¿Te acordás en uno de los streams de Riot? Trataron de comentar así como que sean coreanos. Lo que pasa es que dicen que los estamos durmiendo, man. Es que no hay acción todavía, entonces no tiene sentido que empezamos a hablar así bastantes cosas y ni siquiera tenemos mucha acción. Aquí se esperen un poquito, ya vamos a tener bastante acción. Entonces vemos ahí las... Eso sí, lo que hemos visto hasta ahorita es un Zion que está intentando recuperarse, está intentando recobrar lo que es su línea, su nivel, su farm, por el primer round que le hicieron. Estamos viendo a Reaper acercándose a Ricardo, está haciendo bastante daño. Sin embargo, simplemente empezó a hacer el daño y ya regresa. No sé ahorita, fíjate que Nar no tiene cerca de convertirse en Meganar. No sé qué tanta ventaja podría sacar Renekton de eso ahorita. Oye, vamos a que no en mid. Falla la Q Amnesia. Ya apareció. Se lanza nuevamente Reaper al frente buscando a Ricardo, podría matarlo. Vamos a ver que lo acaba. Sin embargo, logra que salís del aturdimiento a tiempo Nar para saltar y alejarse de Renekton, quien ya le está haciendo bastante daño. Y esa sentencia de muerte que falla, vemos las trampas ahí conectando ya detrás de Chava Kiko, evitando que se acerque. Y no sé si ustedes, pero a mí me acaba de tirar error el espectador. Nope. Aquí está bien. Bueno, mientras entras nuevamente. Sí. Podemos ver ahí a una Jinx que está perdiendo su línea demasiado poco por parte de Sona y también por parte de Caitlyn. Es que es bien complicada la parte, porque Caitlyn tiene un rango bastante grande. Es un problema el pokeo que puede generarte con eso. Y Sona, y si te acercas demasiado también, tenés a Sona que te va a empezar a pokear también. Sobre todo una zona que pueda posicionarse fuera de la línea de minions para sonear un poco, para hacer daño extra y que pueda tornarse en un campeón bastante molesto. Tendría que ver la reacción que pueda tener Thresh para lograr cazar a Zona con una sentencia de muerte y sacarla pues de esa estabilidad que podría tener. Ya estoy dentro nuevamente. Ok, no, fíjate que lo que me había estado dando cuenta es que Caitlyn actualmente ha pegado casi la mayoría de sus Qs. Uy, podría morir Pola. Mientras vemos que Pola está retrocediendo, Amnesia está teniendo problemas, ella está peleando contra Mega Slayer. Y eso que me retrocede, ya les maitea, lo hace regresar a ese Zion que aguanta bastante. A pesar de todo, no fue mucho lo que puede hacerle Vi. Y Pola se salva. Pola 10 estuvo a punto de morir, sin embargo se salvó. No duró lo suficiente ese prender y ese maleficio para que pudiera morir. Ahora vemos en el carril superior lo contrario. Es Ricardo quien está buscando hacerle daño a Renekton ya que se convirtió en veganar. Sí, hay que tomar en cuenta que también Janar compró el ítem de Lifesteal. También tiene un poquito más de sustain. Vemos la sentencia de muerte, atraparon a Chavo muy bien. Le cierran los espacios para poder retroceder. El destello que ya atrapado en la trampa. Sin embargo, logra escapar. Disturbed que recibe demasiado daño. Tiene que retroceder. Caitlyn estuvo castigando demasiado todo ese tiempo. Y no pudieron acabar con la vida de Zona, obligándola a quemar destello. Y se quedó. Inclusive, muy buena jugada porque lo atraparon. Lo atrapan con la sentencia de muerte. Y le cierran el camino con las trampas. No sé qué opinas de esa jugada que fue bastante interesante. No, realmente tuvieron bastante coordinación ahí en botlane para sacar esa jugada. Wow. Y pues lograron sacar el flash de Zona, que ahora va a ser bastante importante, ya que al ser un campeón que tiene un poquito de vida, si la focusan a ella, ya que no tiene flash, pues puede hacer un easy kill.
Se sube nuevamente el maleficio sobre Fizz. Sin embargo, Malzahar ya se había cerca de la torre. Debería de terminar de presionar mejor en vez de estar utilizando sus habilidades sobre Fizz, porque también podría afectarle al quedarse corto de maná, ya que si recordamos, una de las pasivas de esa habilidad es precisamente esa, que le permite regenerar maná. Que lean el chat, que me lean el chat, dígame, los reporteros que tenemos aquí en la cabina. Que no estaba, sé, estaba revisando y dice, quiero ver, de que si era solo él o si Vi había cancelado el autoataque como 3 veces. También decía Deca, a mí no me dormís, Dreamer, siempre me mantenés despierto. Ay, wey. Bueno, vemos a Sayon que se está acercando, viene ya Sayon con su definitiva. ¡Falta! ¡Pum! ¡Vino, le cae el pescado! ¡Va a hacerle todo ese 60! Wow. ¡Increíble! ¡Buenísima! Pudo moverse absolutamente nada, tenía un pescado en las piernas. Y acá además Malzahar, mientras vemos que regresaron problemas, vaya amnesia, el deseo de tiempo. Sin embargo, viene la definitiva sobre ese, se lanza a ganar. ¡Uy, la definitiva de Recto! Podría hacerlo sobrevivir. El deseo de Nar, wow, podía morir. Sin embargo, muere Reaper antes de poder lograr golpear a Nar la última vez. Muy bien, destello a tiempo para escaparse Ricardo de la muerte. ¿Qué opinan de las dos? Ya aparecieron los junglas en juego. ¿Qué opinas ahí, Dreamer? ¿Qué me puedes decir de eso? No, fíjate que en la acción de mid, que fue la que más me sorprendió, esa combinación de ultimates, ya que sabemos de que Malzahar es un campeón que no tiene una forma de escape, además de su flash. Una natural. Una natural, pues. Además de su flash. Y con todo ese all-in, pues básicamente, o sea, fue sí hasta que murió. Entonces, buenísima coordinación. Y en la línea de top, pues me sorprendió de que no haya muerto ese Nar. Sí, de hecho, sí, buenísimo flash. Mira, lo de mid fue imposibilidad de reaccionar. Le cae el knockback. Luego del knockback, el slow de la definitiva de Fizz. Después de eso, el stun de Sion. Y el knockup de la ulti de Fizz también. Ah, y después del stun de Sion, el knockup de la de Fizz. O sea, fue no te movas, viejo. Sí, exactamente. Mientras vemos ahí, ya Nar se va a transformar en Mega Nar. Reaper que estuvo a punto de matar. Y creo que lo que puso en peligro la acción, lo que puso en peligro la acción fue el fallar la Q. El rompemuros de Vi. Uh-huh. Exactamente. Por ahí estaban diciendo en el chat de que a la Vi se le olvidó cómo pegar la Q. LOL. Estuvo a punto. Sin embargo, reaccionó muy bien para detener a Renekton, que había salido de ahí. Utilizando muy bien su definitiva. Y si no recuerdo mal, Renekton. Oh, mientras vemos ahí a Malzahar lanzando muy bien sus habilidades. Renekton creo que hizo el destello demasiado rápido. ¿Cuántos? Se lanza Renekton nuevamente al frente, hace el daño y ya regresa con el dash. Muy bien ahí Renekton haciendo daño. Sin embargo, Renar, por su rango, logra reaccionar muy bien también. Y creo que me va a botar otra vez esto. Ultimate en botlane de Sion. Vemos el stun, la ulti por parte de Thresh. Y se llevan la vida de Caitlyn. Nuevamente tenemos ultimate por parte de Sona. Ultimate también de Jinx. Y... oh, sentencia de muerte por parte de Thresh. La E. Wow, qué jugada. Wow, ¿qué opinas ahí, Che? ¿Qué viste? Uy. Muchísima acción. Vemos como el equipo de Pupusas Gaming se está recuperando nuevamente. Comentando un poco la acción de bot, esa ultimate de Sion, o sea, realmente es bien difícil porque no se espera uno que le lleguen a su línea y pues llegaron y lograron sacar la kill de Caitlyn, que se la llevó Sion, y Jinx, que se llevó la vida de Thresh.
¿Te votó, Chess? Me votó el juego, el espectador otra vez. Y yo creo que es aquí en la casa porque también a Ale lo votó. Ah, ok, ok. Uh-huh. Es que es internet de ustedes. No, un bechele. Inter del Salvador, please. Es que no vamos a mencionar marcas, no hay que darle publicidad gratis. Que nos paguen para eso. Uy, vemos sentencia de muerte por parte de Thresh nuevamente, el combo con las bombas y Jinx falló la W, pero se lleva la kill de zona. Vemos utilizando el heal para tratar de salvarse la Caitlyn, pero asesinato doble por parte de Jinx. Botlane se recuperó y vemos a Zion haciendo dive. Llega Vi para tratar de salvarlo, no lo logra, tira ultimate a Zion, logra matarlo y double kill por parte de Vi en la línea de top. Bastante acción. Reaccionando ya. Pomposo está reaccionando. Ya, está ya reaccionando la botlane de Pomposo, según escuché. Sí, está reaccionando. Fíjate que ya, o sea, te comento, Jinx ya va 3-1, Fizz ya va 3-0 y Zion, siendo el jungla, va 2-1. Vaya, ahorita es la única que lleva las kills en el equipo de Dragon Rage junto con Gnar, pero pues está un poco difícil. Se les va a complicar un poco, por no decir bastante, ya al equipo de Dragon Rage Gaming, porque ya tienen un Fizz que se está fideando. Tienen una Jinx que ya pega bastante, ya tiene filo infinito. Y pues como estábamos mencionando antes, Ale mencionó antes de hecho, de que ya ahorita que ven que no, o sea, sería ver cómo se desenvuelven ellos en teamfights. Pero si les va mal, pues lo único que tendrían que hacer es tratar de hacer un catch con las ultis que cuentan, con la de Malzahar o con la de Vi en la jungla. No me deja entrar como espectador ahorita. GG. Vemos presencia de Vi en la línea de mid. Vemos a Thresh tratando de llegar a ayudar en la línea en medio. Nuevamente ultimate de Zion en la línea de bot. Ulti de zona, la falla. Vemos el teleport por parte de Meganar. El stun hacia Zion. Se convierte nuevamente en Gnar, pero probablemente se lleve la kill de Zion. Efectivamente, Gnar se lleva la kill de Zion. Vemos el teleport por parte de Renekton. Ultimate por parte de Thresh. Vemos a un Renekton con red. Asesinato doble. Wow, qué daño. Vemos a Jinx llevándose la muerte de Gnar. Uy, casi pega la sentencia de muerte Thresh. Ultimate de la Jinx, que no le pega absolutamente nada. Marcador en esos momentos: Dragon Rage Gaming 5 y Pupusas Gaming 11. Y una torre. Ahorita están haciendo el primer objetivo, el primer dragón por parte de Pupusas Gaming. Ya probablemente el equipo de Pupusas Gaming ya va a tener el control de los demás dragones. ¿Cómo se dice? Ya están demasiado adelante en gold. Entonces, bueno, llevan 2K. Pero por lo menos si vemos los ítems, ya regresaron a comprar. Sería bastante difícil, a menos que hagan una equivocación antes de que salga el dragón y logren agarrarlo Dragon Rage Gaming. Pero ahorita siento que lo tienen bastante seguro, como para, ya tienen el timing también, como para poder seguir haciendo los demás dragones. Y fíjate que fue bastante oportuno el teleport también de Renekton, porque eso básicamente fue lo que salvó. Sentencia de muerte por parte de Thresh, nuevamente el combo con las trampitas de Jinx. Vemos y Jinx, Thresh se lleva la muerte de zona. Sí, podemos ver ahorita gastó el flash Sony, como vos decías, ya por lo menos siento que el early game de zona es el único difícil, porque como podíamos ver que se les estaba dificultando un poco por el poke que tienen los dos champions, pero ya ahorita ya podemos ver que ya cuando
ya tienen sus core items, por lo menos Jinx, que ya tiene Infinity Edge, ya media vez puede a Thresh. Y hay algo que me cago. Ajá, ajá. Este ya listo, fácilmente ya pueden obtener un kill. Y fíjate que hay algo que me acabo de dar cuenta, que son las botas de rapidez en Jinx. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿por qué será? Esas en vez de querer attack speed. Tal vez lleva attack speed en runas. ¿Aprovechar la pasiva? No creo, porque la pasiva te da bastante rapidez. Y en realidad, como ADC, no vas a seguir a alguien. Eso sí. Bueno, parece... ¡Oh! Atraparon a Nar con el... con la mascotilla de Fizz. De un solo salta, le cae un pescado encima. O bajo los pies, más bien. Y logran acabar ya Nar. ¡Uy! La sentencia de muerte definitiva sobre Thresh. Sin embargo, acaban con la vida de Thresh, pero sin embargo se logró poner la cara y ya le cayó Vi sobre Turkenmash. Va a llevarse la muerte de Vi, pero muere bajo la torre. Ya Sion está haciendo bastante daño. Está empujando a zona de Marshall hacia atrás. Se logran llevar... Bueno, eso fue un 2x2. Pero fue... Bueno. Lograron matar a Jinx y a Thresh, pero Renekton, pues creo que va a botar la línea de top. Bueno, sí, fue un intercambio bastante bueno. Creo que ganó en esa ocasión Dragon Rage. No sé qué opinan ustedes. Bueno, vamos a Sion. Bueno, fíjate que yo creí, sinceramente, yo creí que con el CC que tenía Dragon Rage iba a tener un poco de mayor ventaja. Uy, cuando vemos ahí a Greedy, buen peligro. Le cayeron Sion, le cayeron Thresh. Le trata de escapar a Destello para saltar el muro. Eso logra escapar y logran llevarse a la torre de mid. Y Dragon Rage está diciendo que todavía no está fuera, que sigue en el juego. Bueno, ya vemos de que se recupera un poquito ya con esas dos torres que botaron. Ya tienen... Bueno, básicamente Bueno, quiero ver, destruyeron las... No, destruyeron las... La front, o sea, las primeras torres, la... De todo el equipo de Pupusas Gaming. Las torres de las líneas. Uh-huh. Sí, porque acordemos de que este juego no es de matar, es de botar torres. O sea, es importante también. O sea, de ser objetivo, claro, no solo botar torres. Ya 1:50 para que respawné Dragon. Estamos ya en los momentos críticos. Eso sí, ese marcador de Fizz y esos ítems que ya tiene Fizz lo van a hacer un oponente bastante, un dolor de cabeza bastante grande. Vemos lo que puede hacer, podría entrar fácilmente a deshacerse de Caitlyn. Que es lo que suponemos que va a ser, ¿verdad? Y de ahí también tenemos que observar la evolución de Malzahar, cómo va a ir creciendo, ya que ya tiene la vara de las edades. Y ahorita, bueno, ahorita que se está armando. Me imagino que Void Staff. Sí, creo que va a ser Void Staff. Personalmente, eso es personal. Personalmente preferiría la Liandris. Como bueno, segundo ítem. No sé, yo no utilizo a Malzahar, no te podría decir. Si apoyo o no tú. Bueno, fíjate que... No sé, está difícil ahorita. O sea, lo que me estaba dando cuenta es de que Jinx es la que lleva 5 kills. Perdón, Vi. Por parte de Dragon Rage, Vi es la que lleva 5 kills. Y así como... Mira, realmente no es malo que una Vi lleve tantos muertos. No. Si o sea, yo poniéndolo... O sea, porque ahorita van perdiendo. O sea, si vos te fijas... El AP carry y el AD carry no tienen ninguna kill, o sea, es más, van atrasados. Entonces, si bien es cierto, cuando el team va ganando, cuando aunque sea el AP mid, va un poco feed, no hay problema de que una Vi tenga kills. O sea, pero ahorita en la condición que están, pues no lo veo tan favorable. Porque se está haciendo tanque, de hecho, o sea, si vos te fijas los ítems que tiene, o sea, ni siquiera es que va a hacer mucho daño. Bueno, ahorita ya empezaron a hacer el dragón. Sería el primer, buscando hacer el primer del dragón de la partida para Dragon Rage. Que logran obtenerlo. Uy, la muy buena. Sin embargo, Sion se lanza al frente con todo.
le cayeron encima ya Amnesia. Amnesia haciendo todo lo que puede, generando bastante daño. Al final Zion logra sacar todo el equipo de Moses Gaming, muy aguantando ahí esa definitiva. Chizao muere, mata a Zion. Continúa la pelea, Ricardo haciendo el stun, tratando de retroceder, evitando a Fizz. Fizz que se logra lanzar, van a matar a... Bueno, va a morir Fizz también, muere también Nar. Se está alejando Renekton. Quedó atrapado más, es muy mal momento para quedar atrapado más. Wow. Qué impresionante el daño que está haciendo también Zona, ayudando ahí. Vamos a ver, se tiene que escapar Reaper con el destello. Tiene que escapar Reaper con ese destello y al final esto salió a favor del equipo de Dragon Rage. Fíjate que uno de los errores que cometieron los de Pupusa Gaming fue que se concentraron demasiado en Zona y en Nar. O sea, porque al momento en que... Nar. O sea, porque el momento en que Zion hizo el engage con su ultimate, Zona, o sea, hizo un ulti perfecto para stunear a 4 de ellos. Y así le permitió a Vi tratar de contener un poco más en lo que Caitlyn hacía el daño sobre Zion. Y creo que... Zona termina llevándose la muerte de Zion. Sí, exactamente. Y pues Gnar básicamente no recibió nada de daño. O sea, le hicieron un peel excelente a Caitlyn. Y pues buenísimo. O sea, se están recuperando. De hecho, ya llevan sí, bastante gol. Ahorita están... Las zorras le están dando esa ventaja de oro y también el farm también le está yendo bastante. Si te das cuenta, Caitlyn tiene un farm bastante alto para comparación de Jinx. Viene de que dice wow, what the fuck, que despije ese Dreamer y su acento. ¿Cuál acento, viejo? What? El acento de Dreamer, loco. Ah, pues sí, ya lo sabes, va. Sí. Tengo acento, man. Tenés acento ahora. Sos el único salvadoreño con acento. En Ambechel. Bueno, hay que observar cuál fue. Bueno, yo sí también me pareció de eso. Porque Zion iba con todo, con su definitiva. Iban a entrarles con todo y son la reacción perfecta en el pit de dragón. Y vamos a observar qué es lo que van a ofrecer en ese momento los equipos. Ahorita están todos replegados, nadie está empujando más de lo normal. Bueno, excepto Nar está empujando ahorita su línea. Ya se está movilizando también para la botlane. Marzahar se mantiene en el centro. Mientras tanto, el otro lado... Bueno, sí, tenés razón. La vara del vacío para Marzahar. Bueno, ya estamos viendo ahorita, creo que ahorita Caitlyn tiene más daño que Jinx. Perdón. ¿Qué me dijiste? Perdón, estaba discutiendo algo con José. Que Caitlyn tiene más daño que Jinx. Como decía José, tiene básicamente los mismos ítems. Bueno, nos estaba comentando aquí por medio de TeamSpeak. Tiene básicamente los mismos... Lo que estábamos hablando en la cabina. Ajá. Tienen básicamente los mismos ítems, pero fíjate que Jinx, o sea, por su pasiva, tiene más attack speed. Así que en un trade entre ellas dos, yo diría que Jinx gana. O sea, por sus habilidades, También tenemos que ver que las dos logran pegar sus habilidades. El disparo del láser de Jinx y el disparo de la Q de Caitlyn. Sí, pero fíjate que, o sea, cuando hablamos de un trade, media vez Jinx logra acertar las trampitas sobre Caitlyn, fácilmente le pega la W, a menos de que de verdad no tenga mano. Sí. Pero, o sea, y también hay algo que hay que tomar en cuenta, que el daño, o sea, que puede hacer gracias a su pasiva más la... ¿cómo se llama ese ítem? El fervor. Pues puede hacer mucho daño atacando mucho mismo más rápido. También, tampoco sin quitarle valor al crítico de la pasiva de Caitlyn.
Sí, vamos a ver cómo se desenvuelven en esto, porque realmente no se esperaba más una cantidad mayor de ítems de parte de Jinx por la cantidad de muertes que ha logrado sacar. ¿Alguien me puede confirmar si alguien me puede confirmar si se mira la stream, porfa? Sí se ve. Yo lo ahorita acabo de ponerlo, de hecho. Se ve. Ah, ok, porque es que lo que pasa es de que. Lo que pasa es de que me están diciendo de que se está trabando, no sé. No sé si se les está trabando mucho, pueden acomodarlo a una resolución más baja. Sí, de hecho, gracias. Es por eso que hemos elegido esta plataforma en YouTube, ya que les permite a ustedes cambiar la configuración de cómo quieren ver, de la calidad. Uy, bueno, Ricardo ahí teniendo ya problemas peleando contra Renekton. No parece problema. ¡Oh, salta tío! Ese pescado que falla totalmente la presa y se ríe mientras se escapa, mientras todos estaban observando el carril superior. Ya el equipo de Dragon Rage logra llevarse el segundo dragón de la partida para ellos. Muy bueno. ¡Uy! El destello. Bueno, realmente no sé qué tan fuerte salve. Sale pegarle así a Zion. Zion que se empieza a escapar, la caja que cae encima. Viene ya Jinx, que cae encima con la definitiva. Sobre Jinx, que era la definitiva. Vi, iba con toda su fuerza. Vi que muere, también murió. Uy, apareció nuevamente Zion corriendo a toda velocidad como tren loco sin parar. Logran acabar con él en el camino. Sin embargo, van a llevarse la vida de Chao Kiao. El destello de Ricardo para intentar hacer más daño. Muere también Jinx en la oportunidad. Está retrocediendo Reaper. Greedy está con fuerza y solamente quedan dos de cada equipo. Para Dragon Rage, los Pushers. Fíjate que hay algo que realmente no entiendo mucho. O sea, tal vez, o sea, lo digo de manera personal. Caitlyn en esa ocasión básicamente no hizo nada, o sea, solamente se estaba quedando con el daño de sus habilidades, no trató de hacer, o sea, de pegar y caminar, pegar y pegar. O sea, básicamente lo único que hizo en ese tiempo fue correr. Y pudieron haber matado a Thresh y a. Pudieron haber matado a Thresh y a Renekton, o sea, estaban el APC y estaba el ADC. Realmente ahí sí, creo de que pudieron haber hecho más. Pudieron haber hecho más, o sea, porque eran los dos que hacían daño. Y ahorita Caitlyn es, incluso ya se recuperó, tiene bastante daño. Y sobre todo sobre un Thresh, pues, que no tiene básicamente nada de armor en esos momentos. Sí, yo creo que también lo que genera esta... Este 2 a 2, no sabría a favor de quién realmente al final. Bueno, creo que fue más a favor de Dragon Rage por los que sobrevivieron. Pero Vi se lanza muy desesperadamente sobre Jinx. Bueno, ya atraparon a Zion en el camino. Vi peleándole a Zion, ambos realmente es un poco el daño que se hace. Sin embargo, ya aparece Ricardo. Se transforma en Mega Nara, se le suena. Va a aparecer Reaper también para ingresar al stock sobre el 2. Uy, buena vuelta. Knock up. Creo que cayó definitiva de Zion en esa ocasión. Aparece ya Beast, van a acabar con la vida de Beast. Sin embargo, aparece ese la caja también aparece de parte de Thresh, la definitiva de Marshall, que había hecho bastante daño. Están tratando de acabar con la vida de Zona, pues logran desaparecer a Zona. Amnesia, que se va a escapar al final, mandaron a Zion que va a aparecer nuevamente por su pasiva, que ya se va a tratar a dos más. Thresh muere también en el camino, Zion desaparece. Y al final, nuevamente, Marshall y Kate. Otra vez, como te decía, ahorita el equipo de Dragon Rage les está sabiendo pelear. Ahí fue básicamente un 4 contra 5. El error que está cometiendo Pupusa es de que se está metiendo uno por uno. O sea, si vos te fijaste, agarraron a Renekton junto con Zion, le hicieron muchísimo daño nuevamente, y después se metió Fizzle solo tratando de elitear a alguien. No sé, no me fijé realmente si logró la kill. Yo creo que no, porque fue contra Vi. No logró matarlo. A todo eso, entró Thresh con Flash para tratar de ultear y matar a Vi. Tampoco lo logró. Y ahí fue cuando ya Fizz no tenía Summoners, que Malzahar aprovechó para tirarle su definitiva y matarlo. Pues no sé, ahorita está cometiendo bastantes throws. El equipo de Pupusa se está confiando un poco. Y
Bueno, ya vemos de que está ganando Dragon Rage en cuanto a hora y en cuanto a objetivo. Sí, nuevamente esta cosa que... ¡Ah! Tirándome error. Justo después de la teamfight me sacó error esa cosa y ya me sacó de la partida. A las personas de que... A las personas que se les está trabando, o si tienen, pueden verlo en 480 y en 320 y en 240, me parece. Así que ahí hay una opción en el reproductor donde pueden cambiar la resolución a la resolución que no se les trae. Por ahí estaba viendo de que no se les estaba trabando y pues... Buxplat. Al menos. Eso fue Buxplat. Había tirado Buxplat. Okay. Bueno, menos mal, a mí no me pasó nada. Uy, ultimate por parte de Malzahar sobre Jinx. También impacta la ulti de zona. Vemos de que nuevamente dejaron solo a los carries. Fizz trató de matarlo, pero no lo logró. Vemos a Fizz llegando por la parte trasera. También vemos a zona. Lograron sacar la kill de Thresh. Ultimate de Caitlyn sobre Zion. Lograron sacar la kill. Fizz nunca decidió entrar. Ese Sonias de Malsa no lo entendí. Nuevamente, esa fue una pelea de 4 contra 5. No, 4 contra 4 me parece. Ganó la pelea Dragon Rage Gaming y ahorita van por el inhibidor y lo lograron botar. 25 segundos para que se para que salga el otro dragón. El equipo de Dragon Rage Gaming lleva dos dragones, este sería el tercero sobre uno que lleva el equipo de Pupusas Gaming. Dale. Esaú Koto, creo que si lo estás viendo en el reproductor de... O sea, de tu teléfono o de alguna tablet, creo que no lo vas a poder ver. Si estás en computadora, tendría que verse. Si no, trata de reiniciar el navegador. A ver si te vuelve a aparecer. Uy, agarraron solo a Zion. Está... Zion tira la última para tratar de salir. Lo logra. Muy dañado. Ah, enfermedad OP, loco. LOL. Cliente OP. Bueno, ya no puedo expectar. OP. Me sacó error y ya no puedo expectar. Bueno, habrá que ver la partida aquí en YouTube. Un poquito retrasado. Sí. Solo queda poco vivo. Sí, no hay problema. Es que yo sí tengo compu buena, viejito. Dame pisto, pues. Vos trabajás, che. Bueno, vemos ahí acción. 5 top. Tratando de defender la torre tier 2. Vemos Thresh se lanza entre todo para tirar su ultimate. Vemos también a Jinx haciendo mucho daño sobre Thresh. Logró la kill. También a Zion. Murió. Wow, demasiada acción. Vemos a Fizz tratando de llevarse la kill de Caitlyn. Lo logra, pero el Sida que tira Malzahar, pues lo deleteó completamente. Teleport por parte de Gnar a la base sobre los minions. Y así creo que será GG Ultimate a los minions para limpiar más rápido. Creo que van a terminar ahorita. Gnar tiene Thornmail. Uy, esa flash. Gnar tiene Thornmail para poder matarlo más rápido. Ya llega Vi en su ayuda. También tenemos a Malzahar botando la segunda torre del Nexus. Thresh vive, falló la
La G falla, la Q también. Pero así termina el primer juego. GG a favor del equipo de Dragon Rage Gaming, haciendo un comeback bastante bueno y pues aprovechando todos los recursos que tenía disponibles. Así es, bueno, vamos a ir buscando la salita de la siguiente partida. Ay, perdón por la tos, perdón por la tos. No te enfermes, mono. GG con bot, dime que te enfermas. Ya tienen la clave ustedes. Ahorita la estoy poniendo. En la misma. Sí, por eso. Va. No me deja entrar. Ope. No me deja entrar, man. Oh, ya vi por qué. ¿Te equivocaste de clave? No, nope, le faltaba una. Le faltaba una vez más. Lol. Lol. Sí, ahorita, tranquilidad, Josito. Tranquilidad. Bueno, hay pupusas que van en el lado en el lado azul y en el lado morado va el equipo de Dragon Rage. En el lado rojo. Ah, es cierto, hoy es rojo. Bueno, Maokai sigue fuera por el momento. Vamos a poder ver a Maokai en esa primera fecha. Y veamos cómo van los demás juegos, creo que sería bueno. Voy a ver ahorita cómo van los demás juegos. Veamos. Dat 1 OP. Ahorita lo vamos a poner. Samsung White ganó. LOL. LOL. Vamos a poner el coche. Ey, pero aquí Mar. No podemos ver cuántos hay conectados. Ah, dime. Dice Benedito Cornejo en el grupo de Facebook. Sion va con todo. Chess 2015. Sí. No, pues sí, va con todo el mono. Pues. Dice, Sion va con todo, diputado Noxus 2015-2019, vota la casilla número 75. LOL. Sion, ahorita están mirando 49 personas. Oh, casi los 50, ¿ve? Ojalá que nos mantengamos. Bueno, ahí siguen repitiendo de que se les mira mal el stream, o sea, no sé por qué, pero no creo que sea yo, señor. Si tienen claro, copen a claro. Picho, ya te dije que nada de nombres. No, pues bueno, sí, ahorita... difamando estoy, no les estoy... Bueno, ahorita ya he terminado algunas partidas. Entre otras partidas, los héroes del KS cayeron en su primera partida en contra de los pistoleros. Saga Talent Gaming ya tiene una victoria a su favor en contra de Skeleton Gaming.
Y la otra partida que ya terminó es la de Por Snacks contra Tórogos Rage. Y Smiles. ¿Cómo quedó la de Poro, la de Poro Snack? Ganó 1-0 a sobre Toros Game. Informando de Telestream. Oh. Cabal, deberían de pagarnos. Vamos a hacer un anuncio. Ojalá que haya alguna de Smiles por acá. Todos díganle somos Smiles. Ah, es cierto, todos somos Smiles. díganle a al señor Kai que relogue, por favor, en el ¿cómo se llama esto? En la plataforma de Riot. ¿Y eso por qué? Porque su nombre me lo cuenta como error. Ah, ok. Porque no está actualizado, por eso. Ya. Ya lo voy a escribir. ¿Esas horas de cambio de nombre a P, viejito? Es que a veces los hacen los cambios, pero el problema es que nos reloguean. Bueno, aquí estamos. Bueno. Vamos a ver. Bueno, ahí vemos un cambio de parte de Dragon Rage. Ya no va a jugar. ¿Quién estuvo en la partida anterior? Estuvo, ya te digo, Doc Rhino. Ah, pues ya no va a estar Doc Rhino, sino que va a estar Raven Ruben. Aquí me está informando Amnesia de que, como están pillando cajitas ahí en el stream, dicen de que el capitán de Dragon Rage dijo que podían patrocinar una. Vaya. Oh. Qué suerte tienes, mira. Que no la de nosotros. Entre cabal. Nosotras tres rifémosla. José no, porque tiene lag. Cabal. Espérate, quiero ver ese el comentario que me dijiste. ¿Dónde está? ¡LOL! Se salió. Me encanta mal el Inter. Sí, vaya, ya dijeron de que el capitán de Dragon Rage Gaming dijo de que se iba a rifar una cajita. Así que lo único que tienen que hacer es compartir ese stream, que entre más gente, ya cuando lleguemos a más personas, se va a proporcionar la dinámica. Bueno, y se cayó uno. Va a entrar, hay Casio al parecer, para pupusas. O es el Casio. Vamos a confundirnos otra vez, así como el del sándwich. Nos piden aquí que les digamos cómo vamos a hacer la dinámica, Ches, para la rifa. Al final de la partida, los que se mantengan en el stream, vamos a hacerle una pregunta.
Ok, sí. Ahí está. La rifa va a ser de la siguiente manera. Porque me estaban diciendo aquí que le dieran like a la fanpage. Lo que podemos hacer es lo siguiente, che. Que le dan like a la fanpage. O sea, ¿cómo te digo? Les voy a pedir aquí a los de Dragon Rage que hagan un post en su fanpage y que le den like a la fanpage y que le den like al post. Y los que le hayan dado like a la fanpage y a ese post, pues que son los que participan en la cajita. Nombres para participar en la cajita. Me parece. Pero tienen que estar en el stream. Si no están en el stream. No. Solo tiene que hacer un post. Solo va a ser un post del stream, del segundo juego. Uh-huh. Pues decirle que la varita en lo que entra el último jugador de Pupusa. Ya entró. No hubo cambios. Vamos a ver. Pero dale, decirle que lo hagan antes que empecemos la. Bueno, ya empezamos. Ya empezó. Pero creo que él no está ahorita en el juego. El capitán de Dragon Rage. Por cierto, un detalle curioso. Pupusas Gaming Power no es la primera vez que participa en un torneo del LCB. No sé si lo sabías. No. Antes participó bajo el nombre de Toxic Killers. Ah, de verdad. Uh-huh. Un poquito de datos. Bueno, ahorita el equipo de Dragon Rage, como les había mencionado, va a hacer un post en su fanpage para que ustedes puedan participar. Lo único que van a tener que hacer es darle like a... la fanpage de Dragon Rage Gaming y al post. Así que me haces el favor, Ches, de poner el link, porque es que yo no estoy viendo el stream, porque si no se puede laguear, va, ya you know. Si me das el link. Ahí vamos. Te lo puse. Ya lo vi. LOL, no me deja. No me deja poner links. Quitarle el. O sea, separarle por un punto el com. El www y el .com, separarlos. O sea, http www.facebook.com. Ah, lo puso en el chat, monje. Ah, ya lo puso monje. Ajá. ¿A dónde? Yo no veo nada. En el chat. Aquí está en el chat. Está chatoso. Pues yo no lo veo, Víctor. Ahí en el chat de YouTube. Pues sí, en el chat de YouTube. Tienes que no me he caído ahí la. Ahí está, ya vi. Bueno, ahí pueden ver el link ya. Lo único que tienen que hacer, como ya les había mencionado, es entrar, darle like a la fanpage de Dragon Rage Gaming. Dragon Rage. Ay, y darle like. Y darle like también al post. Así es. Ya estamos viendo los bans. Pupusas decidió deshacerse de Jarvan, de Morgana y de Rumble. Mientras que el equipo de Dragon Rage se deshizo de Fizz. Les causó dolor de cabeza en la partida anterior, al parecer. Panteón y Ari. Ya estamos viendo a Disturbed Killer tomando posición de Thresh. Pola 10 llevará ahora a Trundle. Y Mega Slayer lleva a Wukong. Mientras que Chao Kiao ya tiene a Karma a sus manos. Amnesia 1313 se debe utilizar a la sensación del momento, a la señora Rek'Sai. Señorita, por favor. Señorita, perdone. Señorita Rek'Sai, discúlpeme usted.
a Nar, a manos de Ricardo, y Greedy llevará a Vayne, mientras que ya Turco Smash está haciendo posesión, al parecer, de Sivir. ¿No? No. Creo que tendremos que esperar un momento en lo que eligen. Vamos a ver una Lux. Sí, vamos a ver una Lux en el carril central. Y es real a manos de Turco Smash. Y fíjate que se estaba jugando bastante a Sivir, ¿no? Sí. Demasiado. La vez pasada la jugué, soy malo con ella, lo acepto. Pero la jugué y hacía bastante daño. Lo malo fue que el otro de ADC hacía más daño todavía. Un cuartecito. Ahí están ya todos los picks. Oh, vamos a ver a Syndra. Lo cual realmente está curioso, porque a Syndra le hicieron un pequeño nerf en este parche que pasó. Sí, fue en el early, según leí, más o menos. Al daño de la Q. Sí, sin embargo, en este momento todavía tiene la garra. O la Death, sí. Fire Grasp. Así que aún puede burstear. Ya en el siguiente parche, cuando la garra muera, vamos a ver qué tal queda Syndra para el carril central. Si no, es probable que la vamos a estar viendo de soporte. Hola. Hola. Pues sí, no sé qué opinan Dreamer, Ale, las composiciones. Eso que eso estaba analizando este momento. Fíjate que tienen a una Lux, realmente no la yo no la he visto tan seguido, al menos en solo queue. Pero no sé, no, tiene bastante CC por la ulti del mono y también por la torre que pone Trundle. Y pues no sé, o sea, realmente si te fijas también, o sea, además de un fuerte engage que podrían tener con Wukong, también tienen un fuerte poke con lo que es Ezreal y Lux. Sí. Y deberían de aprovechar el poke para luego hacer el engage fácilmente y ya solo a traer. Por el otro lado vemos un fuerte engage igual de Rek'Sai, Gnar, la velocidad que les puede dar Karma para engage y disengage, igual los stun de Syndra, que pueden hacer un catch bastante bastante fuerte y tener la oportunidad de darle vuelta a una teamfight o de tomar ventaja de eso. Bueno, estaban escribiendo en el chat que también Gnar como Rek'Sai recibieron nerfs. Sin embargo, yo siento que Rek'Sai no le bajaron mucho, solamente el radio de daño de AP Rek'Sai creo que le bajaron. Y a Gnar lo que sentí que le bajaron fue igual un poco el early. A ver, solamente estoy viendo uno, solo quiero corroborar algo aquí en Lost Skill. Corrobore. Es que quiero ver si se puede ver ahí en Lost Skill las cosas. Y sí, fíjate que estaba viendo y sí se pueden ver. Bueno, igual, sí, les voy a pasar por aquí. ¿What? Les voy a pasar aquí para que, si lo puedes poner ahí en el chat, para que puedan ver la gente cómo van en cuanto a runas, maestrías, etcétera. Bueno, Nexus Forge. Oh. Sí, esa es una de las páginas que fue desarrollada o está siendo desarrollada por gente de América, o sea, hispanohablantes, por decirlo así, o latinoamericanos. Caliche como nosotros. Caliche, está siendo desarrollada Caliche, por sí. Latinoamericanos, sí, pues. Yo esa uso, o sea, para apoyarlos un poco. Ella haciendo y aquí Dreamer, final del
del anuncio. ¿Te van a pagar por eso? No. No, pero es importante, es importante, es importante colaborar. Ahí estamos. Ey, una pregunta, no sé si... ¿Y lo de las cajitas ya todavía no funciona, el regalar cajitas? Sí, de hecho. ¿Ya sirve? Sí. No sé, porque hace poco vi que no servía. Ajá, estaba fallando. Hagamos una prueba, Dream, regálame una cajita. LOL. Ya vamos a ver, igual no tengo piso ahorita, viejito. No, digo, yo digo, va. Bueno, ya tenemos a Pupusas Gaming Power en el lado azul con 3 llamando Disturbed Killer por la 10, llevando a la gente Trundle. Va, viene la policía. Mega Slayer 18 teniendo a Wukong en la jungla. Turkus March va a llevar a Israel en el carril inferior y Reaper. Tendrá Lux, está jugando como carrilera central. Hay un cambio entre mid y top del equipo de Pupusas Gaming Power. Una pregunta, Chess, ¿soy yo o... Yeah, perdón, antes que nada, ¿soy yo o no carga la Vayne? ¿Cómo no? Bueno, a mí me parecen 4%. Sí, ok. Es que quería ver, creí que se me había trabado. Bugueado. Sí. No, si... no sopos, la Vayne está trabada. Ok. Si querés presento al otro equipo. Dale, presento, doy permiso. ¿Al equipo de Dragon Rage? ¿O a cuál? Ya empecé. Dragon Rage. Ok, bueno, por parte del equipo de Dragon Rage Gaming tenemos a... Uy, se me perdieron. Hey, por parte del equipo de Dragon Rage Gaming tenemos a... wow, what the fuck? Xiao Qiao como support. Perdón, sí, como support en la línea de bot junto con Greddy utilizando Vayne. También tenemos en la jungla Amnesia 13-13 utilizando Rek'Sai. Tenemos también en la línea superior, en la línea top, a Ricardo nuevamente utilizando a Nar. Y bueno, en la línea de mid tenemos a Raven Ruben utilizando a Syndra. Estamos. Parece que se van a dedicar a defender esta vez. No, parece que no van a invadir. Permítame, solo hago las modificaciones respectivas aquí en el stream. 30 segundos. Dale. Para los súbditos. Ahí estamos. Mira, la Vayne ahí. Oh, la señorita Vayne que falló. El Turkus me falló y recibieron bastante daño por karma. Los cariñitos de karma. Ve, Dreamer, ten cuidado con las cosas que hagas. O te puede. O el karma te duele. El karma pega muy duro. El karma pega muy duro, guau. Sí, o sea, más si se activa el mantra. Ajá, cabal. Sí. Imagínate. Activando mantra pega más duro el karma. ¿Ves? Trataron de pegarle a la pobre Vayne que solamente fue a dejar un simple sentinela. Y el karma le fue a real. El karma les cayó, ajá. Cayó maturo el karma. Ya está ebrio, Dreamer. Bueno, bueno, realmente en el carril de top no sé... es cómo les va a beneficiar, de forma va a beneficiarles ese cambio al equipo de Pupusas Gaming Power utilizando Pola 10, que fue el carrilero centro en la partida anterior, ahora como carrilero superior utilizando a Trundle.
Pues fíjate que siento que... Bueno, es de ver cómo también se desempeña en esa línea. Pero en sí, Rondo quizás va a, tener, va a poder hacer algo ya hasta el nivel 6. Mientras dudo que se le pueda hacer un buen trade a Nar. Sí, definitivamente, por el rango. Y está muy dañado. Ese cariño que sabe dar Nar, que ahorita ya es mega Nar. También vamos a ver a Reaper ahora como carrilero central con Lux. Lux que puede llegar a ser un dolor de cabeza. ¡Oh! Le cae el stun sobre Reaper, falla. Este es... ¿Soltadura? ¿Atadura? ¡Hasta, hasta! Ey, no, 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 en el ratito que estuvimos, en lo que nos poníamos otra vez en el stream, no encontré esa publicación que me estabas diciendo. No, por ahí está, te hubiera tagueado. Sí, me hubieras tagueado, ahí después lo vamos a buscar. Sergio Ayala, sí, lo máximo es 480, ya que como nuestro modo internet aquí en El Salvador, pues, no nos da más de subida que un mega, así que... Sí, tenés suerte, yo tengo 500. ¡Oh! Y apareció Amnesia, el destello de Reaper para salir de ahí. Utilizando muy rápido el destello, falla su... Sin embargo, te voy a decir que fue un muy buen destello. Sí, si antes no hubiéramos de visto ser levantada. La primera sangre. Sí, seguramente ahí vemos a los Reaper teniendo la cosa de Chao Kiao, quien ya estaba también utilizando sus ataques de... para sostener a Thresh totalmente quieto un momento. Pero ahora ya, pues, es que esa movilidad que tiene Rek'Sai, bastante marcial. Ahora ya aparece la contra en el carril superior, ya apareció Wukong, del destello también de Nar, sin embargo, podría... ¡Oh, el destello se va a llevar de Wukong, kill, probablemente! ¡Podría ser que no. se vaya! ¡No! ¡No! Creo que... Por creo nada. Que hizo un destello muy apresurado, ajá. O sea, no... Nar una vez se transforma nuevamente a bueno, Mega Nar, cuando regresa a ser Nar, tiene un pequeño... Una pequeña forma, velocidad de escape, si no me equivoco. ¿Verdad? Que le permite escapar tranquilamente. ¡Hola! Perdón. Sí, te dormiste, me di cuenta. No, que decía que Nar una vez, cuando me Nar regresa Nar, tiene velocidad de movimiento para escaparse, extra. Sí, pero es bastante mínimo. Sí, aunque pero ese mínimo creo que fue lo que le ayudó a desaparecer a Wukong. A escaparse de Wukong. No, igual lo que... Parece que Wukong igual no tenía el cooldown de... De la Q. De la Q, ajá. Para llevarse esa kill, porque... Con eso lo se llevaba la kill. Bueno, ya vimos... Oh, vimos ahí a Chao Kiao. La sentencia de muerte que falla sobre Ben, ya veo apareciendo Wukong también, pero de forma agresiva, intentando hacer algo también en el carril inferior. Recordemos que Wukong utilizó el destello en el carril superior, así que no posee este. Me parece que en ese momento la botlane de Pulsos Gaming debería ser más agresiva, ya que Karma ahorita está completamente sin maná, por lo que debería de buscar trades o algo. Bueno, ahí está. Parece que me estaban escuchando. Así está. ¡Oh, el destello de parte de Vayne! ¡Podría salvarse! ¡Falla su...! No tenía la habilidad todavía real para lograr llevarse esa muerte. Mientras vemos nuevamente Rek'Sai apareciendo en el terreno inferior, ser atrapado, vemos el stun sobre Reaper. Reaper trata de escapar, está tratando de correr ahora. No tiene forma. Vemos un destello de parte de Rubén para llevarse la primera sangre de la partida. Si sí, vamos a hacer sí, está... Disculpa que te interrumpa, pero vamos al carril superior. Ya cayó el cono, salta Ricardo. Podría acercarse, bueno, no se va a poder acercar más ya. ¿Cómo se llama? Trundle. Así que estuvo a punto de llevar, también de llevarse la vida de Ricardo, quien ya empieza a recuperarse. Y vamos a ver qué tal sigue esa partida en el carril superior, que está bastante interesante todo lo que ha acontecido con la primera sangre en el carril centro. Hoy sí, disculpa que te interrumpí. Como te decía, Rek'Sai está campeando literalmente la línea del medio. ¿Te fijas? Ha llegado dos veces a gankear, dos veces en mid. En la primera logró sacar el flash deluxe y en la segunda fue mucho más efectivo al sacar la first blood a favor de Dragon Rage Gaming.
Sí. Eso sí, fue bastante buena realmente esa aparición. Mientras llevamos a Chao nuevamente pokeando. Vamos a ver cuánto le perdura el maná esta vez a Chao Kiao. No sé si se ha muerto, ya agarraron a Chao Kiao. No sé si se va a lanzar, no se lanza otra vez. Hay muchos miedos. No debería. Sí. No, no se lanzó. Que lo hizo bien, la retuvo para recibir daño. Que rápidamente utilizó un escudo para evitar recibir más daño. Greedy está quieto. Parece que está Sí, desconectado. se cayó, se cayó. Esa es la pausa. Así es, se cayó Greedy. Vamos a ver una pausa porque sí está difícil. Bueno, mientras tanto, no sé qué opinas. ¿Cómo estás viendo la partida, Ale? Siento que tiene bastante ventaja el equipo de Dragon Rage Gaming con respecto al farm. El top es la línea que está más pareja, la verdad. Son solo 6 CS, por los que Gnar supera a Trundle. Bueno, 6 me salen a mí, ¿verdad? Igual en la línea de medio, si fijas. Y en la línea inferior es bastante la ventaja en CS que le llevan. Y siento que eso puede hacer mucha diferencia. Bueno, creo que ya logró regresar. Uy, ahí está. Vaya, ahí van a quitar ya la pausa. A ver si se van a aprovechar de haberle bajado ya la mitad de la vida. O vamos a ver el fair play. No sé, no sé. Ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, retrocedió Turcos. No, no siguió buscando agresivamente. Oh, nuevamente. Oh, se encontraron ya Ricardo y Pola Muy 10. bueno, Está bastante débil. Sí, a tiempo. La sentencia de muerte. Lograron agarrar a Greedy y se lanza. Falló esta vez, calma sus habilidades. ¡Oh, la definitiva de la perfecta! ¡Uy! Logrando llevarse la vida de Greedy. El destello, la caja también. Destello de parte de Thresh. Falla esa caja porque Chao Kiao logró escaparse a tiempo. Y creo que está preparando su sentencia de muerte. No, no la tiene todavía. Y vemos que el carril inferior salió a ventaja del equipo de Pupusas Gaming Power. Mientras que en top, Gnar estrellaba a Trundle en la pared. Muy buena sentencia de parte de Thresh para llevarse esa kill y el flash de Karma. Sin embargo, también siento que tuvieron esa ventaja del disconnect de Vayne, que le bajaron la mitad de la vida. Sacude, le bajó la mitad. Sí. Pero fíjate Siento que también Karma había alejado muy bien a Ezreal. Sin embargo, la definitiva de Ezreal fue bastante buena. No hay que quitarle mérito. Pues si no le podemos quitar el mérito de esa descarga de disparos de Ezreal porque dio en el blanco. Sea, tenía enfrente a Karma quien la había soñado un poquito. Y vamos a ver nuevamente a Rek'Sai, se lanzó demasiado Reaper. Oh, recibió bastante daño, ya le cayó todas las esferas que había generado Syndra, le caen encima a Lux. Y está teniendo bastante ventaja, muy buena ventaja lo que le está ayudando a generar Rek'Sai en el carril central. Como te decía, pues, parece que le van a hacer una casita a Rek'Sai ahí por la línea del medio para que siga campeando. ¡Oh! Puebla puede tener peligro, el destello para salir de ahí. ¡Podría morir! Bueno, de hecho, si sí muere y justo en el destello de Gnar quedó fuera del rango de la torre para seguir recibiendo daño de parte de esta. Muy muy buen destello de parte de Gnar para llevarse la kill y así hacer que la torre le dejara de pegar. Así es, y buscar a los minions. Parecer. Uy, va a aparecer Yamnesia en el carril inferior. Dijo, no, ya le di mucha ventaja a Syndra. Hoy vamos por los de abajo, a ver si podemos hacer algo. Sin embargo, estaba parado sobre una. Sobre una. Uy, nuevamente el destello de sobrepola, muy bien. Pero se lanza por ahí al frente otra vez. No vamos a poder seguir viendo esto mientras vemos. ¡Oh! La sentencia de muerte sobre Chao Kiao. Un destello. Un disparo de. Una descarga de disparos de parte de. Apareció Wukong de la nada. Empieza a girar como trompo. Ahí va el Blitzwing. Se siente mucho daño. Parece ya Rek'Sai. Acabaron con la vida de Greedy. Rek'Sai intentando hacer alguna caja a la nada. O sea, nuevamente se va a lanzar Wukong al frente. Interesante. Muy buena aparición de Wukong. Mala la caja de parte de Disturbed Killer, la verdad.
Pero por lo demás, bastante buena la acción en el carril. Nuevamente se cae. Pero no puede ser la costumbre. Cabal, no puede ser stream de Lord Salvador sin pausas. Cierto que fue un mal ulti de Thresh, sin embargo, Thresh está haciendo la diferencia en la parte de bot. Ha pegado dos hooks dignísimos. Sí, han sido bastante buenos esas dos sentencias de muerte, y literalmente aquí, dos veces agarró esa sentencia, y las dos veces fueron una kill para el equipo de de Pupusa Gaming Power. Llegó también en buen momento Wukong para rematar esa kill. Ese Beyblade. Pero aún así, fíjate la diferencia de farm que Vayne aún le logra sacar a Ezreal. Sí, es bastante. O sea, para hacer una main, que normalmente se esperaría más problemas por el rango. Más que todo sobre un Ezreal, que su rango se extiende aún sobre el rango que tiene la Q. Otra vez que Trundle haciendo una de sus especialidades, lo que es botar torres. Gracias a esa mordida que le genera un daño extra. Y vamos a ver a Rek'Sai subiendo. Mira. Interesante. Oh, ya llega Rek'Sai a pelearle a Paul. Paul utilizando su cono para hacer la ralentización. Se está tratando de retroceder. ¿Se va a poder lograrlo al final? Sí, ya utiliza su ulti. Pero está haciéndole bastante daño a Amnesia. Sin embargo, la torre no le ayuda lo suficiente. No sé, está bastante cerca. Y no vi que reactivara la torre. Parece que también van a aprovechar para llevarse la torre. Sí, está bastante débil, eso emparejaría las cosas en el carril superior entre torres. Y aparece a Wukong que venía con intenciones de lanzarse, pero ese Nar está grandote. Vemos a Reaper con problemas en el carril central. Sí, realmente tiene bastantes problemas en medio. Se le lanza a Wukong ya sobre Ricardo, utiliza ya el castillo. Está, aún así, Nara está haciendo mucho más daño, se acerca de Servant Killer, va a quedar atrapado, la sentencia de muerte, esta vez la falla. Bueno, no, quedó atrapado. Logró salir del rango de ese rango. Bueno, veamos, los superiores están libres. ¿Qué opinas, Ale? ¿Qué podrían llegar a ser los carrileros superiores ahorita? Quizás sería bueno ver una rotación para... Disculpa, sentencia de muerte, se lanza, Distort Killer, está retrocediendo real porque apareció también Rek'Sai, utiliza la caja, Uchi, la caja muy bien aplicada. Apareció Nar también. Con tele por ese Nar, smitearon a Thresh, smitearon como Minion. Muy buen escudo de parte esta vez de Lux, sin embargo está recibiendo demasiado daño por prender. Thresh muere, van por el primer round de la partida del equipo de Dragon's Rage Gaming. Justo te iba a comentar que va a ser bueno ver una rotación para ver quién toma el primer dragón y pues... Y creo que se adelantaron al comentario. Sí, correcto. Ya podría caer la torre. Sin embargo, aparece Trundle en el carril medio. Ya están todos muy cerca de ahí. Es muy mala idea para Trundle mantenerse sobre bajo esa torre. No creo que vaya a seguir. ¡Oh! Levantan a Trundle. Acaban con este. Lo lanzan contra el muro. Y luego Ricardo, para liberar presión, le lanza una piedra al otro muro. Si te fijas, el equipo de Pupusas Gaming tiene muy poca visión en el mapa. Realmente tiene muy poca visión en el mapa y fue lo que le está afectando para... O sea, con los ganks de Rek'Sai. Ahí donde le entró como que solo estaba Syndra y de repente le aparecieron otros tres. Y es lo que le falta, visión. ¡Oh! Sentencia de muerte sobre Chao Kiao, el destello. La definitiva de Real que falla. Ya escuchamos la definitiva de Rek'Sai va a aparecer. ¡Oh! Podría morir ahí. Vemos la definitiva de Lux también cae. Ese arcoíris doble no logra hacer el daño, no logra golpear a Chao Kiao. Se logra salvar Karma con muy poca... Con muy vida. Pero muy poca vida realmente. No sé si habrá sido una es que es el karma. Literalmente. Es el karma, cabal.
bien lo has dicho. Vemos a Pola que ya entró y está haciendo el daño a Amnesia. Se lanza también Wukong que recibe toda la definitiva de parte de Syndra. Se utiliza el destello obligado a escapar. Estamos viendo que realmente Dawn Rush está aprovechando esa falta de visión. Ya se está acercando. Se está acercando ya Karma en el carril inferior buscando a Thresh. No logró sobrevivir Karma. Ese Karma está Yuka. Van a atrapar a Stubber Killer, que descubre que utiliza el destello Thresh para salir del rango de esa red de parte de Karma. Yo creo que van a botar esa torre. No, pues todavía. Ya va a llegar ese gan. Ahorita es real, ¿cómo lo ves mejor? ¿Blue Build o con Trinity? Siento que es mejor la Blue Build. Le da más aguante, cooldown y el poke es bastante similar. O sea, el daño que logra hacer es bastante similar a cuando lo haces con Trinity. La ventaja con Trinity es el daño extra, ¿no? O sea, sí tiene un poco más de daño a las... Que el guantelete, ¿verdad? Sin embargo, no es tanto así como que logre hacer una diferencia bastante bastante grande. Y es algo ahí... que le permite hacer un mejor Kate a Efren. Con el otro lado, con la Blue Build, lo que vemos es un poquito más de también control de masas de parte de Rea con el Slow. Sí. Y como te digo también, que le da también más cooldown. Ah, sí, le da más cooldown reduction y eso le permite generar hacer habilidades mucho más rápido. Y con la gota, uy, escuchamos ese grito salvaje de Rek'Sai. Ese grito que sí se escucha literalmente todo el mapa y uno se pregunta, es como el de Nocturne. Una vez escuchaste... Y también el de Saya. ¿Qué onda en este terreno? ¿Les gustan los gritones, pa? Yo cuando escucho un Saiyan, la primera que hago es retroceder. Hasta Flash uso. ¡Oh! La sentencia de muerte se logra escapar a tiempo. Vemos una descarga de tiros certeros. Pegaron a Chao Kiao, se está retrocediendo muy bien. Está tranquilo, ya aparece. Acaba el mono, ese Beyblade que empieza a girar con todo, llevándose la vida de Karma. Ya tenías el castigo sobre Greedy, que necesita tratar de retroceder. Mientras tanto, la pantalla nos refiere al carril superior que está peleando pronto. Nadar se convierte justo en me ganar en ese instante. El Trundle tiene que utilizar destello, creo que no va a lograr escapar al final. No. La pedrada que le cae encima. Y al final es Bueno, al final Thresh sobrevive. Thresh sobrevivió en el carril inferior. Se lograron llevar la torre. Sí, se lograron llevar la torre. Ese es bastante bueno a favor de Dragon Rage. Y mientras tanto, fue el Beyblade que se logró llevar a Karma. Chao Kiao. Bueno, mientras aprovechando la paz que hay en esos momentos, recordarles de que el capitán de Dragon Rage Gaming está haciendo una... Bueno, va a ser una pequeña rifa después que termine el juego. Lo único que tienen que hacer es ir a la página de Dragon Rage Gaming, darle like y también darle like a un post que ellos han hecho del stream de este juego. Así que ya saben, pendientes ahí, porque al final del stream se procederá a la rifa. Así es, y si usted no responde aquí que está, ni modo, el premio pasaría a otro. Efectivamente. ¡Oh! El destello de Raven Ruben. ¿Cuántas personas están en el stream ahorita, Dream? Fíjate que ahorita hay 53 personas en el stream. Bueno, ya tenemos 53. Es la primera fecha. Sí. Es la primera fecha. Ya mañana juegan los equipos que no jugaron hoy. Son 6 que no jugaron hoy por lo que la cantidad de equipos no fue la suficiente. Mientras tanto vemos ¡uy! Se lanzó con todo Thresh. Eso fue YOLO.
YOLO, va. Oh, el Reaper empieza a girar, acaban con la vida de Syndra, sin embargo también muere Trundle, el Reaper está teniendo problemas. Atraparon a Trundle ahí, esperando en esa torre. Karma se lleva también la muerte de Lux. Y estamos viendo ya a Real escapando del lugar, diciendo, no señor, aquí no, mejor me voy, porque podrían destrozar su existencia. Bueno, Ricardo lo encontró. Quería regresar. Empieza ya la pelea entre el Cabello Superior y el Tirador. Oh, muy bien, muy bien. Desde el turco más, sin embargo, falla esa Q. Está recibiendo bastante daño de parte de ese. Uy. Uy. Es Ricardo quien se logra llevar la muerte. Pensé que ese le iba a tener un poquito de ventaja. Sin embargo, la movilidad de... No. De también la movilidad de... ¿Cómo se llama? De Gnar le permitió evitar varios Q. Si te fijas, Gnar ahorita está bastante fuerte. Va 4-0 con la espada de rey arruinado y dos Giants. Es que tiene dos pantalones. Ah, ok. Tiene dos cinturones por eso. Ese comentario creo que no era necesario. Ah. Es que es raro realmente. No, hice no, más la Randwins y... Y la capa. Se lanza Rek'Sai, sobre todo ya tratando de evitar que caiga la torre. Logra evitar que caiga la torre, sin embargo podrían llevarse la vida de este. La caja le cae muy bien. Bueno, más bien a Rek'Sai no le cae muy bien esa caja. Sino que la discusión fue muy buena. Porque justo estaba en la zona donde iba a aparecer el muro. Cuando estaba tratando de escapar, le hacen la ralentización y logran llevar la vida de Rek'Sai. Sin embargo, logró salvar la torre. Y ya encontraron a Gnar. En este momento encontraron a Gnar. Ya le quedan todos queriendo llevarse. ¡Oh, la sentencia se muerte! Pero perfectamente luego dice, ¡oh, no! Y es Real, se logra llevar la muerte de Gnar. Está bien posicionándose todos sobre un mismo objetivo. Mientras ya están empujando el carril central, ya aparece un bufón que ni siquiera lanzar. Se va a lanzar, empieza a girar, agarró todo. Sin embargo, lo hacen retroceder demasiado. Lo hacen retroceder muy bien Syndra, pero ya atraparon a Karma. Karma se va a quedar, no va a intentar escaparse. La sentencia de muerte nuevamente. No se lo logra lanzar, sin embargo, logran atrapar a Syndra. Y están empujando la pupusa Gaming Power en este momento. Siendo bastante cash, siendo muy buenas rotaciones para lograr hacer la captura de dos. De dos, tres miembros del equipo de Dragon Rage. Se lograron levantar con esas rotaciones que está logrando. Vemos una definitiva de Lux. ¡Oh, la definitiva! ¡Uy! Eso estuvo bastante cerca. 110 de vida. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, buenas. ¿Quién quiere hablar? No, es que cree que se habían caído otra vez. No, aquí estamos. Hoy no nos ha botado esto. Encargamos la posición del sapo. Bueno, aquí... Bueno, aquí en el chat, por ahí nos dice André García. Oli. Oli. También dice Dead Silence 312. El farm de Lux me pone que dudar, dice... bueno, sí. Sí. Yo lleva un poquito. Bueno, ya. Ajá. Oh, se le lanza Wu con este. Encontró a Chao Kiao tratando de quitar una sentinela ahí. El daño que ya tiene Vayne. Yo creo que la presión de Rek'Sai le ameritó problemas de farmeo a Lux. Sí. Sin embargo, pero tiene que haber hecho provecho de su rango para farmear. Efectivamente. Aparte de sus habilidades, que como decía Ale, no es solo el rango, no específicamente el rango, sino que la habilidad, porque es un AOE, pues, o sea, es un efecto de área. Mientras vemos a Ricardo ya acercarse a Pola 10, quien va a estar en problemas, ¿qué daño que le está haciendo? Pola que se está solo traduciendo, va a aparecer Amnesia. Podrían llevarse al rey de los trolls. Lo siento, su majestad, pero aquí no reina usted. Logran llevar la muerte de Trundle. La vida de Trundle. Solito. Eso, la vida, la muerte, wow. Se entiende, se entiende.
Oh, atraparon a Wukong. Bueno, no, era el clon de Wukong. Muy bien, Wukong ahí evitando que lo dejaran aturdido. Sin embargo, le pusieron un guard rosado. Un sentinela rosa, perdón. Ya generando presión en el carril superior, van a llevarse esa torre. Sí, está bien difícil para Wukong intentar ingresar. Se quiere lanzar ahora. Sentencia de muerte, uy. El destello de parte de Ricardo para esquivar eso. Que sí, está bien difícil acercarse. Tienen el slow de Nar y tienen ese el aturdimiento y el knockback de a la vez de Syndra. Bueno, y por ahí estaba comentando Pupusa 23. No confío en Lalo, decía ahí. LOL. ¿Qué? Bueno, ya vemos que Karma está haciendo ahí trabajo de protección para evitar que... Uy, se aparece ya, se aparece enfrente a Amnesia. Genera destellos, generó varios destellos. Tienen buena visión el equipo en ese momento de Dragon Rage. Muy bien guardeado en donde van a estar, en donde van a estar ingresando, donde van a hacer los objetivos. Uy, se lanza Wukong, empieza a girar, ya viene el Beyblade girando en la caja sobre Rexha. Rexha que quería ingresar a la definitiva de luz que falla. Acaban con la vida real que lo atraparon. La sentencia es que cae muy bien sobre Rexha y sin embargo no se va a lanzar. No se va a lanzar, Rexha quedó atrás muy posicionado. Wukong puede caer ahí, Wukong de hecho cae ahí. Solamente queda vivo Lux. Lux y el deseo muy bien realizado, sin embargo está en peligro. Esa bajo torre le está generando demasiado daño. Ricardo, esa torre que no le hace ni cosquillas, pero ya empezó a hacerle bastante daño. Creo que fue un muy mal engage, la verdad. O sea, ellos estaban muy débiles para lograr entrar. ¡Oh! ¡Sí, mucho daño, Rek'Sai! Rek'Sai no podía escapar de ahí. Le habían quedado maniatado, lo había dejado maniatado Lux con esa Q bien hecha sobre este. Una definitiva de parte de Ezreal, no logra llevarse la vida de Vayne. Pobre Rek'Sai, cuando ya quiso salir ya no pudo. Fue una muy mala teamfight que hizo que Dragon Rage Gaming se pusiera a 13k de oro. Veo realmente creo que, muy creo difícil que se puedan levantar. Creo que esta partida ha tenido mucha más ventaja Dragon Rage que en la anterior fue mucho más complicada para sacarla adelante. En esta, aunque hubo momentos que le cayeron. Bueno, aparece Mega Slayer teniendo problemas sobre Rexha. Rexha está haciendo bastante daño, se lanza nuevamente de regreso. Sin embargo, ahorita realmente veo muy difícil que se pueda levantar. Quizás algún throw que pueda hacer Dragon Rage Gaming. Un mal Baron, un mal call de Baron, no sé. Sí, recordamos que todavía está el Baron. Y solo tenemos que recordar las palabras de cierto profesional. ¿Verdad? El Baron es el infierno de los Brands. El lugar donde él mismo cayó. ¡Oh, qué daño que le hicieron a Raven! A Raven Rubin, que le hicieron desaparecer de la faz de la tierra. Mientras que Chao Kiao se lleva a Wukong. Ya empecé a retroceder, aparece Amnesia, generando presión con su simple presencia y levantó a Lux. Acá con la vida de 3 que había quedado atrás tratando de retener a Greedy. Greedy se está acercando también, está generando bastante daño, podría llevarse la vida de Tron, así es. Se gana Tron, el Tron Crash que queda atrapado entre la espada y la pared. Y vemos un exterminio parte del equipo de Dragon's Rage Game mientras le cae la que va a ser GG. Hay Amnesia recibiendo daño de 2 torres y aparece ya Wukong. Wukong se lanza, empieza a girar. ¡Oh! Lo hicieron girar simplemente en el aire. No estaba absolutamente nadie, lo empujaron a tiempo. Podría caer ahí utilizando. No pudo utilizar el señuelo muy bien. Al final lo mandaron a volar al frente, lo vieron todos. Está Thresh ahora en medio de todos, recibiendo mucho daño. Acá en la vida de este, Reaper está llegando. Trata de cenar, sin embargo, no puede defender, no pueden defender. Va a caer ya también la segunda torre de. Uy, si ya tiene bastante daño Greedy. Greedy que recibe la definitiva en la cara de Lux. No deja de golpear, no deja de hacer daño. Y esto fue GG a favor del equipo de Dragon Rage Gaming.
Buenísimo match. Hicieron muy buen uso de su ventaja, la verdad. O sea, tomaron la ventaja, hicieron de todo para no botarlo y así llevarse este juego. Así es. Bueno, y así es como terminan estos dos juegos. Dragon Rage Gaming 2, Bubusa Gaming 0. Así que, bueno, recuerden de que ahorita vamos a hacer la rifa para la ahorita vamos a hacer la rifa para los para la cajita que el capitán de Dragon Rage Gaming está dando, así que vamos a pedir que el capitán, ¿qué te parece si lo traemos aquí a la cabina para que él haga el... Sí, dale, invítalo. Va, espera. Tienes poderes, vos puedes jalarlo. Pupusa 23, Dreamer, queremos que ocupes a Zed. Ese es Lalo, vea. ¿Va no. Que sí, basura? Yo sé que sí, man. No, no es Lalo, porque Lalo se levantó. Pero ya dejó de escribir, man. Yo sé que es Lalo, man. LOL. No es Lalo, man, de verdad. Es Lalo o Lure, man. Es Lalo o Lure, man, uno de los dos. A mí me suena que es Lure. Sí, va que sí. Me suena. Sí, es Lalo o Lure, man. Bueno, quiero ver. Ahorita hablo con Amnesia para ver quién es el capitán. Acaban de avisar de una noticia de última hora para la gente que le gusta el anime. Acaban de anunciar que murió este el de Goku. El Seiyuu Chikao Otsuka. Wow, loco, juela. Mira que para quien no sepa quién es el que da la su voz para animes como en One Piece y también da su voz para algunos juegos como el Big Boss de Metal Gear 4, Eggman de Sonic. Así que me están avisando ahorita que acaba de morir al parecer. Ok, pero sin quitarle importancia a esto, pero ahorita voy a jalar a Fury. Dale, ya, dale. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, espérame, te voy a subir un poquito de volumen. A ver. Nick Fury, el del parche. Bueno, nos estaba comentando por ahí Amnesia que no, que vas a arreglar una cajita ahora por parte de tu equipo. ¿Le diste el volumen o le bajaste? No, yo le subí volumen a él. Ok, entonces. Yo lo escucho suave todavía. Bueno, yo lo escucho más fuerte porque yo le di volumen en mi cliente, vea. Bueno, entonces creo que ahí puedes ver las. Bueno, yo veo 31 personas, vea, que le han dado like ahí a la. Ah, pues sí, ese es Lure. Sí, sí. Si querés, sacar las 31 personas que están ahí y me las pasas para poder yo hacer el aquí la rifa en random. Okay. Me parece. Bueno, mientras tanto le vamos a poner aquí un poquito de música. DJ Dreamer. DJ Dreamer. Ah, te lleva. Sí, claro. Dijeron. Bueno, a 60 personas lo hemos logrado llegar. What the? Bueno, voy a revisar la cosa del torneo. Bueno, recuerden que los que van a participar en esa rifa van a ser las personas que están aquí en el stream. Si no están conectados al momento de hacerles la o de anunciar quién es el ganador, si no contesta aquí en el stream, no participa. Vamos a ver.
Okay, me tengo que cerrar. Pero ya estamos. Antes que nos vayan a fregar por el copyright, voy a modificar un poco la descripción del. Dale. A ver, tengo algunos resultados por el momento. Virgos Gaming Land lleva 1-0 sobre Black Moons, creo que siguen jugando. Brave Newbies siguen 1-0 sobre Spectral. Sobre Spectral Heaven. Sí, yo te tengo listado, por donde te lo voy a dar, por acá por el mismo tema. ¿Cómo? Por donde te envío los nombres, las personas que han dado like a la publicación. ¿Los pusiste en un blog de notas? En un blog de notas, sí. ¿Podés mandarlo al la fanpage de Lola El Salvador? Okay. Ahí está. También recordando que por favor los que pueden. Ahí está, ya te lo hice ya. Ok, ahorita reviso. Ok, voy a compartir mi escritorio en estos momentos. No. Sí. No. Bueno, ya tenemos algunos juegos de la otra ronda. No están todos todavía porque hay juegos que todavía se están dando. Va, la manera que lo vamos a hacer es la siguiente. Vamos a hacer una... Aquí en random.org. Ahorita no van a ver nada. Capturar ventana. Ahí estamos. Creo que se mira. Oh, va. Aquí pueden ver que está random.org. También. Uy, perdón. Tua. Capturar monitor. Ahí está, a ver si. Tenemos acá random.org y como pueden ver, acá está la lista. Entonces. Esas son todas las personas. Furi. Sí, efectivamente son las que han dado like a la publicación y a la página al mismo tiempo. Ok, entonces ahorita vamos a generar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Treinta y dos personas. Entonces vamos a empezar. Poniendo aquí del 1 al 32, ¿verdad? Entonces, vamos a descartar 3 personas. O sea, vamos a descartar primero 2 números y a la tercera persona va a ser el ganador, ¿te parece? Sí, dale. Entonces, ahorita le voy a dar primer clic, generar y el número 18. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponele el número, le hubieras puesto números. 18, Herbert Díaz fue el primer eliminado. I'm sorry for. Vamos a poner aquí. Eliminado. Va. Vamos a ver. ¿Qué nos pusieron acá? Ah, sí, fue Lure, ya sabía que era Lure. Bueno, vamos a darle otra vez. Sí. Vamos a darle otra vez, generar el número 25. Vamos a ver, tenemos el 18 acá. 2, 23, 24, 25. Douglas Blanco. Ahí está, vamos a poner eliminado. Eran necesarias tantas O. Sí, pues sí, para darle énfasis, sí, ¿me entendés? Bueno, entonces este va a ser el ganador. El siguiente número que salga aquí va a ser el ganador.
equipo en verde, que es todo random, no hay y preferencias ni amaños. Entonces, nuevamente le vamos a dar generar nuevamente. Y el número 18, quiero ver, es el que ya habíamos eliminado, ¿verdad? Generar. Sí, 19. Dicen ahí, dice, un saludo a Mestizo, que es fan de Popusas Gaming Power. Un saludo, y bueno, ya tenemos el ganador, ches. Es el número 19, dilo, que en este caso es Carlos Araujo. Carlos Araujo, tenés que estar ahorita viendo el stream. Te pedimos por favor de que mandes ahorita tu summoner name a la fanpage de Dragon Rage Gaming. Tenés 5 minutos. ¿O cuánto tiempo le damos? Dale 3 minutos, hombre. 3, ¿sí va? ¿Está oyendo? Si, 3 minutos. Si en 3 minutos no... no te ha escrito nada. No te ha escrito nada, informanos, sí. Y vamos a volver a generar. ¿Oís? Bueno, para todos los equipos que hayan perdido este día de competencia, les digo, no se preocupe, mañana juegan de nuevo. Al menos no todos, la mayoría, o alguna parte, porque hay otros que ya pasan a la siguiente ronda de las llaves inferiores. Como igual, no hubieron 32, perdón, no hubieron 32 equipos. ¿Salud? Perdón. Entonces se generan espacios. Así que algunos de ellos van a estar ya jugando el día lunes. Pero siempre van a tener una segunda oportunidad de seguir el torneo. Nos avisa si lo envían, Fury. Nick Fury. Oh my god, es Nick Fury. No, todavía no se puede contar. LOL. Pues sí. Pues sí, bueno, ya estamos solamente esperando la confirmación. Vamos a poner nuevamente la... Y yo tratando de que me actualice la página del torneo otra vez. Me están dando problemas nuevamente. Oh, sí, eso quiero que me pases, Chess, por favor, para ponerle aquí en el stream. Para ver cómo van a ser los juegos para mañana. No están todos. Acuérdate que hay equipos que todavía están jugando. Bueno, los que ya terminaron. Claro. Oh, y a ver a quiénes tengo yo por acá. Al parecer, no sé si Smile seguirá jugando todavía. ¿Ya me pasaste la página del torneo? Sí, sí, ahí te lo pasé ya. Bye. Dale, míralo porque yo no puedo verlo ahorita. Sí, sí, ahorita ya entré a la página del torneo. No sé, yo creo que sí, está en el stream. Vamos a ver cómo están, cómo van a quedar los brackets mientras nos confirman. Ya pasaron 3 minutos. Fury. Sí, ahorita acabas de comunicar. Dice, mi username es AFKR. Ok, entonces ya tenés los datos. ¿Apareció? Sí, yo los tengo acá, ya apareció. Bueno, entonces ya están los datos ahí del ganador. Mientras tanto... Bueno, antes que nada agradecerle a Dragon Rage Gaming por promocionar la cajita en esta noche. Y pues felicidades por el gane, fueron buenos juegos. Muchas gracias. Pero el esfuerzo de los chicos también bastante arduo. Sí. Bueno, entonces para terminar ya y ir cerrando el stream, vamos a ver quiénes son los que van a pelear en esta ocasión. Bueno, que van a enfrentarse el día de mañana. De Brave, Newies contra Spectral Heaven no han terminado aún. Delta Ace perdió contra Smiteless 2-0. Así que Smiteless estaría esperando entre Brave y Spectral. The Cookers ganó, bueno, pasó de Valle, estaría esperando entre los Bronzas contra Suicide Operative. Ah, y es Suicide Operative porque ganaron el primer juego por default. Ah, ok, entonces The Cookers estaría enfrentándose mañana a Suicide Operative.
también. Five Star fue sí, uno de los que pasó de Vibe. Se enfrentará contra Porsnax, que le ganó 2-0 a Torgos Game, a Torgos Rage. Ahora, Yolo Squad pasó de Vibe y estaría esperando el ganador entre el match de Team Golden Scars contra Horsepower Gaming. Ahora, mira esto, que streamemos, dice. Híjole, viejito. Ahorita, bueno, por lo menos yo ya no puedo streamear. Ya es muy noche, pero tiene que tomarse su lechita e irse a la sí, cama. Sí. Es que sí. Ya saben, ve. Bueno, entonces estaríamos viendo el enfrentamiento entre Saga Talent Gaming, que ganó 2-0 sobre Skeleton Gaming. Se estaría enfrentando contra los Pistoleros, el cual ganó 2-0 sobre los Héroes del KS. Majestic, del KS. Majestic Murderers, o bueno, así. Majestic Murderers. Se estaría enfrentando contra Dragon's Rage Gaming, que fue el ganador de este match que streameamos. Y ahora Save the Nexus fue uno de los equipos que se fue de bye. Estaría esperando el ganador entre Pentachill contra Dragon at 3. Ahora en la Loser Brackets. Así es, baja. En la Loser Brackets tenemos ya a Pupusas Gaming, que se estaría yendo de bye, esperando al perdedor del encuentro. Bueno, el primer encuentro. Ajá. Al ganador sería. Sí, al ganador del encuentro de. O sea, al ganador de los Loser Brackets. De la primera ronda, de los Loser Brackets. De ahí, el Skeleton Gaming se estaría enfrentando contra los Héroes del KS el día de mañana en Loser Brackets. Torgos Rage pasó de bye porque no hay competidor. Delta Ace estaría esperando al ganador entre. Bueno, estaría esperando básicamente el perdedor de uno de los matches para poder hacerse el encuentro. Así que el día de mañana se estarían jugando los Loser Brackets, ¿verdad? Mañana van Winners, también van, hay partida de Winners. Ok, entonces más tarde, probablemente mañana por la tarde o ahora un poquito más noche, se les estaría confirmando cuáles son los equipos que podríamos o que quieren ustedes que streamemos para que nos hagan con la votación. Así que nuevamente pidiéndoles que le den like a la fanpage de League of Legends SB y estén pendientes en el grupo, porque ahí va a estar la programación para que ustedes puedan votar para el cual juego quieren ver. ¿Tenés algo que agregar, Chef, para ir cerrando el stream? Nada más que estén pendientes el día de mañana, de que podamos tener siempre esta cantidad de gente o quizás más, y que puedan disfrutar mucho y le estén echando mucho ojo a estos jugadores, porque realmente la partida de ahora fue bastante buena y esperamos que mañana hayan buenas partidas también. Ok, entonces esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su apoyo, por estar pendientes del stream del OLSB. Espero de que el nuevo formato les haya gustado, la nueva plataforma en YouTube y la nueva forma que ya los overlays, que fueron cortesía gracias a Wreckage. Y también no sé si ustedes lograron ver un video que se hizo también del torneo de aspirantes, que fue cortesía por Aka Uniyami. Así que muchas gracias a todos por su apoyo nuevamente y nos vemos el día de mañana. Así es, el día de mañana ya una vez estén listos los juegos que se van a realizar, vamos a poner las votaciones. Así que estén muy pendientes todos para las votaciones, para ver qué juego se va a streamear el día de mañana. Bueno, entonces nos despedimos ya. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.